Avui és el Dia Internacional de la Nena i la Dona a la Ciència i concretament estem fent una celebració a la Pompeu amb tallers per a nenes, per a dones i la entrega de premis del concurs Visibilitza-les per a escoles que vam llançar aquest any. La idea es destacar el papel en tecnología de mujeres relevantes españolas y actuales, porque generalmente siempre escuchamos hablar de mujeres como Grace Cooper o Anita Borg o Ada Lovelace, pero no nos centramos en mujeres que son de aquí, que están trabajando ahora en grandes empresas o en universidades que tienen un papel muy relevante. Entonces, el objetivo del concurso era que grupos de alumnos, de hasta 10 alumnos de primaria y secundaria, generasen páginas web con perfiles de mujeres actuales españolas relevantes. Bueno, doncs per crear aquesta web havien d'agafar perfils rellevants de l'àmbit de les TIC en Espanya. Doncs nosaltres vam buscar dones que eren importants en aquest àmbit i doncs vam trobar perfils rellevants com per exemple Anna Freire, que va guanyar el Big Data Talent Award, després Vanessa Galcera, que organitza events per impulsar les dones en l'àmbit de les ciències, també Cristina Cavaller, que treballa com a directora d'IBM Espanya. La bretxa de gènere al món de la tecnologia és un problema per moltes raons. Primer de tot és per un tema d'igualtat i la diversitat en aquest món és imprescindible. Necessitem que les persones que desenvolupen les tecnologies que fem servir a la nostra vida siguin les més diverses possibles i un dels aspectes és de gènere. Si no tenim dones desenvolupant tecnologies, és molt possible que aquestes tecnologies no siguin adequades per a la meitat de la població. Bueno, lo primero es creérnoslo, ¿no? Que las mujeres podemos llegar a ser ingenieras, podemos desarrollar perfectamente trabajos técnicos y está demostrado que tener un grupo con un balance de género ayuda mucho y la productividad aumenta, ¿no? Y después desde la familia, yo creo que es fundamental. Desde los regalos que se hacen a las niñas cuando son pequeñas, pues intentar meter algún regalo tecnológico. Creo que es muy importante darle la posibilidad de explorar cosas diferentes que normalmente, por lo menos cuando yo era pequeña, se asociaban a los chicos. Quiero fomentar por lo menos la curiosidad por explorar cosas que no son de chicos, no son de chicas, son de a quien le interese simplemente. Yo me he agafado un vídeo que no tenía eso y me he agafado unas eines que estaban a casa. Hem gravat els sons que feien i li hem ficat el vídeo. És com fer una pel·lícula. La Pompeu, en este caso, la Universidad Pompeu Fabra, es consciente de la desigualdad de género que tenemos en las carreras técnicas. Solo un 10% de las estudiantes son chicas. Entonces, sabemos también que para que se animen a cursar más carreras técnicas tenemos que incidir ya a edades tempranas. Entonces, por eso hacemos un esfuerzo en horas incluso fuera de docencia para poder organizar este tipo de actividades, de eventos que acerquen más la tecnología tanto a niñas como a mujeres.